Buenas noches, bienvenidos. Hola, Daniela. Hola, Melissa, ¿qué tal? Bien, ingeniero, ¿y usted qué tal? Aquí, mire que no pasa el susto, el temblor. Cabal. Yo primero decía, ah, vamos a ver cómo se pone, pum, 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 pum. Ay, Dios, de repente viene más fuerte y digo, a salir corriendo de mi casa. Ah, salió al menos. Ah, sí. Está bueno. ¿Y a usted cómo le fue? Gran Ay, susto. sí, gran susto. Estaba en un centro comercial y se cayó el cielo falso. Y yo, ¿En serio? ¿En cuál estaba? sí, en Metrocentro. Pero no le cayó encima. No, no, André, no. Pero sí, fue fuerte. Sí, fue fuerte. Bien fuertecito. La verdad es que yo no, digamos que no me preocupé mucho. Porque como ya ha pasado como tres terremotos más, ay, nadie, otro más. Entonces, cuando salí de mi casa, estaba en mi casa, ¿verdad? Y cuando salí de mi casa no sentí que el corazón me latiera 1000 por hora, como sucedió con otros terremotos, que ahí sí casi me sale el corazón. Pero bueno, aquí estamos vivitos, ¿verdad? ¿Qué tal, Elena? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal de sustos? Pues yo lo siento más porque vivo en edificio, Ay, de veras, ¿no? en cuarta planta. Ah, pues sí, ahí se siente más fuerte. Aquí por poquito que sea, se siente más fuerte. Sí, y lo peor del caso es que no hay manera de decir yo me bajo de una sola vez. Pero ¿Verdad? primero Dios, ahí vamos a estar. Sí. A ver, Victoria, Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Julio, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Marcela, ¿qué tal? Marcela, ¿me escucha? Parece que no me escucha. Carmen, pues como que va en camino, ¿verdad, Carmen? Buenas noches, sí, ya casi llegando a la casa en unos 5 minutos estoy. Ah, vaya, ok. Pero Bueno, señores. Espero que todos estén bien, ¿verdad? Que no haya sucedido ningún percance después de este. Que para mí fue terremoto, en chiquito. Me exacto. acuerdo. Diga. Exacto, para mí también fue, se sintió bien fuerte. Sí. Fue en 4 países. Yo me acuerdo que el último que sentí, allá por el 2001, creo que fue 6.9, ¿verdad? Este fue 6.8. A un pelito estuvimos que se hiciera más fuerte. Y como por cada punto decimal que sube, la intensidad es exponencial, es decir, es un aumento bastante fuerte, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos ya de regreso. Voy a pasar lista. Momentito. Hoy estamos 18, ¿verdad? Vaya, Cruz Elizabeth. No está. María del Carmen, por ahí anda, ¿verdad? Presente. Edna, también ya la vimos por ahí. Ana Marcela, también. Aquí presente. Julio, también ya lo vimos. Melisa. Melisa Gabriela. Presente, Ah, ingeniero, perdón. ya me está cambiando la profesión. Sí, soy yo la que le cambié la profesión. Ok. Nidia Daniela. Y presente. Ok. Nancy Yamilet. Presente. Carla Melisa.
Carla Melissa. María Victoria, por ahí la vimos ya, ¿verdad? Presente. Anthony. Presente. Perfecto. Stephanie Carolina. Stephanie Carolina. Ahí está. María Eugenia. Presente. Iris Michelle. Iris Michelle. Presente. Ok. José Carlos. Marvin, por ahí lo vimos ya. Presente. Va. Bueno, señores, miren. Tenemos un ejercicio pendiente de el que empezamos ayer, ¿se acuerdan? El de funciones. Sin embargo, Stephanie, sí, es un problema de su celular, porque todos me escuchan. Permítanme. Les decía que teníamos un ejercicio que empezamos el día de ayer, sin embargo, estoy obligado a seguir la programación del curso, ¿verdad? Este día tenemos destinado a ver filtros. En más de alguna ocasión vamos a tener unos minutos adicionales para continuar con los ejercicios de funciones. Así que los vamos a dejar pendientes. Usted manténgalo ahí en su maquinita, ¿verdad? Para que lo podamos retomar. Pero sí necesito que nos ubiquemos en el tema de hoy, que se llama filtros. Por ahí les envié un archivito por medio del WhatsApp. No sé si ya lo vieron. Sí. Si necesitan que se los envíe por aquí, pues me dicen. ¿Usted lo necesita, Carmen? No, ya lo tengo. Gracias, señor. Bueno. Ok. Vamos a ver entonces lo que se llaman filtros. ¿Qué son los filtros? Para empezar, vean. Los filtros nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Oiga bien, un subconjunto de datos es el que andamos buscando, pero que deben de cumplir con ciertos criterios. Casi siempre comienza todo este proceso cuando tenemos un rango de celda con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. Es bien importante hacer notar también que los filtros solo trabajan a nivel de filas y no de columnas. Es decir, no podemos decir que vamos a hacer el proceso de filtros por medio de columnas, solamente por medio de filas. Bien, voy a comenzar a compartir mi pantalla para que veamos el proceso y pues me van siguiendo poco a poco. Ahorita ya les comparto. Stephanie, ya vi su mensaje. Ya le vamos a poner presente hoy. Quiero ver dónde anda Stephanie. Ah, sí, ya la vimos. Bueno. Buenas noches. Hoy sí ya. Hoy sí ya nos escucha. Buenas noches. A que quiera la lechita, dice por ahí. Ya le vamos a poner la asistencia, oye. Vaya, gracias. Bueno, tenemos entonces este libro que yo les acabo de enviar. Se llama Autofiltros.
Y tenemos aquí un reporte de vendedores y remesas para el mes de diciembre de 2005. Así que le cambiamos ahí, vea, al año. Suena muy lejos. Va. Asunto arreglado. Ya lo tenemos actualizado. ¿Qué tenemos acá? Primero observemos los datos que tenemos, ¿verdad? Tenemos datos de vendedores, de productos, sus pagos correspondientes, la zona a la que pertenecen, la fecha de realizados los pagos, el banco al que se le hizo el abono y luego los números de remesa. Entonces, lo que queremos es solamente ver aquellos datos que cumplan con ciertas condiciones. Para esto, nosotros necesitamos habilitar el comando de filtro que se encuentra en la ficha datos. Ficha datos. Y por acá tenemos el icono, el dibujito de filtros, es el que vamos a activar. Entonces podemos observar que justo a la derecha de cada encabezado de columna nos aparece una serie de botoncitos. Botoncitos de filtros. Yo puedo observar que tengo aquí en vendedor. Y en primer lugar, me aparecen opciones de ordenación que no tienen nada, 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 nada que ver con los filtros, pero ya vienen ahí incorporados. No podemos hacer mucho sobre esto. Lo que sí nos interesa ver es lo que tenemos más abajo. Tenemos chequecitos. Chequecitos, por ejemplo, para el caso de los vendedores, vemos cada uno de los nombres solo una vez. Aquí tenemos a Elmer López Corleto, Francisco Quintanilla, Jonathan Mancía, etc. Claro, en la tabla no lo vemos de esa manera. En la tabla vemos repeticiones de ellos. Pero aquí solo vemos una ocurrencia nada más de cada uno de los vendedores. Entonces nosotros podríamos decir, solo quiero ver, por ejemplo, a Jonathan Mancía Jiménez. Vamos a quitarle el chequecito a seleccionar todo y vamos a elegir solo a Jonathan Mancía Jiménez. Le damos clic a aceptar. Y ahí podemos ver perfectamente que el Excel no se equivoca, solamente nos está mostrando a este vendedor. Y note que las filas que no cumplen con este criterio han sido ocultadas. ¿Cómo puedo yo percatarme de esto? Porque solo veo la fila 10, la 11, la 20, la 22 y la 40. Las demás ahí están, pero no están visibles, están ocultas. Yo pudiera decir habilitar de nuevo, ¿verdad? Estas personas que no cumplieron con el criterio del vendedor Jonathan. Pudiera hacerlo de esta manera. Me ubico entre filas. Cuando vea la doble línea con dos flechitas que apuntan arriba hacia abajo, ahí puedo ver una de las filas que no cumplió con este criterio. Con esto se le demuestra que simplemente lo que ha sucedido es que se han ocultado las filas que no cumplen con este criterio. Ahora, si yo quiero verlas todas de nuevo, me sale más fácil ubicarme dentro de una celda de la tabla y decir a dar un clic sobre borrar. Y ya las vemos todas de regreso. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Bye. Ahora, nosotros también podemos decir en filtrar por más de un criterio.
Yo por el momento les hice el ejemplo de Jonathan, nada más. Pero pudiera ser de que yo diga, quiero filtrar por 3 vendedores. Voy a dar un clic de nuevo por aquí. Voy a quitar el chequecito de seleccionar todo. Quiero a Elmer, quiero a Jonathan y quiero a Marco. Le pongo chequecito a los 3. Y ya los veo a los 3 ahí, ¿verdad? Han sido, la tabla ha sido filtrada, pero por 3 criterios. Esa es la ventaja que podemos tener con respecto a filtros. Luego, para continuar con la explicación, voy a quitar los filtros, voy a dar clic en borrar. Pudiera también filtrar por más de un encabezado o criterio. Por ejemplo, quiero ver solo un vendedor que se llama Jonathan y producto Herland Botín. Vamos a dar un clic aquí de nuevo. Elijo seleccionar todo, le quito el cheque. Luego elijo a Jonathan. Le doy a aceptar. Luego me voy a producto. Le quito el cheque a seleccionar todo. Le pongo cheque a Herland Botín. Le doy a aceptar. Ahí tengo ya la combinación de 2 filtros en diferentes columnas. ¿Estamos bien? Eso se llama filtrar por varias columnas. ¿Estamos bien? Sí. Okay. Sí, ingeniero. Ok. Sí. Ahora, noten que, habiendo utilizado la columna vendedor y producto para filtrar, ahora, en vez de una flechita que apunta hacia abajo, así como en pago, vamos a hacer esto más grandecito. Veo el icono de filtro. Es decir, que esas columnas están filtradas. Eso me está indicando a mí el Excel. Estas columnas están filtradas. Yo puedo dar un clic aquí en esos iconos de filtro y observar cuáles han sido los datos que hemos utilizado para filtrar. En este caso, Jonathan Mantilla. Y en el otro, Herland Botín. Ese es como un indicativo, ¿verdad? De el criterio o los criterios que estamos utilizando para filtrar. Pero el Excel no se queda corto en decir, ay, yo solo puedo filtrar por datos de tipo texto. Vamos a deshabilitar todos los filtros que tengamos. También puedo habilitar filtros por números. ¿Qué significa esto? Filtrar por números. Que vamos a filtrar utilizando búsqueda de valores. Si lo hago aquí, por ejemplo, en pago, puedo dar clic en seleccionar todo y elegir una de las cantidades que están acá. Sin embargo, esto sería muy, 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 pero muy, un caso muy específico, porque los filtros en el Excel no se quedan cortos hasta ahí. En vez de utilizar las casillas que vemos aquí, vamos a ver que nos aparece una opción que dice filtro de números. Y yo puedo utilizar cualquiera de estas condicionantes. Es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, menor, etc. Para decirle al Excel que quiero filtrar ciertos datos. Por ejemplo, yo quisiera observar, quisiera filtrar todos aquellos pagos mayores a 50,000. Habilito filtros, filtro de números, elijo mayor que. Y ahora veo un cuadrito de diálogo muy diferente a todo lo que hemos visto hasta este momento. Y me pone el nombre justamente de la columna, que es pago. Como yo elegí mayor que, pues esa es la opción que me aparece.
Yo le voy a poner 50,000. Le voy a aceptar. Ahí veo ya todos los valores mayores que 50,000. ¿Le funcionó? Sí, ingeniero. Ok. ¿Todos, todos? Sí. Vale. Sí, me funcionó. Sí. Perfecto. Ahora les voy a poner un pequeño ejercicio. Necesito que me deshabiliten los filtros, ¿verdad? Que los dejemos, que dejemos la tabla como la original. Y quiero que me filtre todos aquellos pagos que se encuentran entre 50,000 a 75,000. Aquí quedo en espera. Perdón, ingeniero, ¿cuáles son las cantidades? Entre 50,000 hasta 75,000, incluyendo los dos números, ¿verdad? Ya veo dos manitas por ahí. Estamos esperando a los demás. Me faltan algunas manitas. Ah, Anthony, usted está en dos dispositivos, ¿verdad? Pero le veía doble ahí. Vaya, casi todos me terminaron. Daniela, ¿cómo le fue? Sí, solo lo que no he levantado la manita, pero sí ya. Ah, vaya, ok. ¿Carla? ¿Ya estuvo? Ya casi. Vale. Stephanie. Ahorita no tengo mi computadora. No lo he podido. Ay, y así va a estar toda la clase, ¿no? Sí, ahorita sí. Vale, ok. Carmen, ¿sí me ayuda a mostrarnos su pantalla? Para ver cómo le salió. Ajá. Cuéntanos, ¿qué fue lo que hizo? Carmen, tiene que encender el micrófono. Carmen, si nos explica. Hola, hoy sí me escucha. Hoy sí, ya le escucho a mí. Solo que con eco. ¿Tiene dos dispositivos quizás ahí cercanos?
Hoy sí creo que ya no hay problema. Perdón. Okay. Uh-huh. Vale, yo lo oí, yo entendí que el filtro era que fueran mayores o iguales a 50, no, mayores o iguales a 50 mil y menores de 75 mil. Menores o iguales a 75 mil. Entonces puse en pago. Sí. Entonces aquí está en el pago. Ahí le puse yo que sea mayor o igual a 50 mil y menor que 75 mil. Solo que. No sé, Carmen, si logran ver. No, no vemos el cuadro de sí. diálogo. Tiene que compartirnos toda la pantalla. Ahorita. Hoy sí. Hoy sí, ya. Déjenos ver el cuadro de diálogo. ¿Ahí? El cuadrito de diálogo es el que no vemos porque no nos está compartiendo con toda la pantalla. Ah, espérenme. Cuando elige compartir, le da solo clic al Excel y no a toda la pantalla. Déjeme ver. Lo voy a dejar de compartir, lo voy a volver a compartir. Bye. Ahora sí. ¿Ya tiene el cuadro de diálogo a la vista? Ahí está. Dele clic a filtro personalizado, ahí abajo, al final. Ah, hoy sí, ya lo vemos. Solo okay. que habría que hacer un cambiecito pequeñito. En la segunda Ajá. opción usted le ha puesto es menor que. Ahí debería uh-huh. de ser menor o igual que. ¿Me explico? No lo vi porque estaba más. Hasta ahorita le veo que tiene barra para bajar mucho más. Sí, sí, está en la lista. Menor o igual a. Menor o igual que. Ah, sí, menor o igual a. Ahora, ahí el sería. Resultado no ha cambiado en nada, Carmen, porque no hay ningún valor sí. que sea 75 mil exactamente. ¿Me explico? Uh-huh. Sin embargo, esos detallitos tan pequeñitos a veces nos originan un poco de confusión. Gran problema. Sí, porque de repente, imagínense que hubieran 75 mil exactos, ¿verdad? Entonces, el Excel no lo hubiera encontrado, o más bien, no lo hubiera filtrado. ¿De acuerdo? Ah, ok. Bye. Sí, hasta 74,999. Ah, cabal, cabal. Bueno. Gracias. Gracias, Carmen. Sí. Gracias. ¿Alguna duda hasta este momento? Todo bien. Todo bien. Vale. Vamos a ver ahora filtros por color. Yo le voy a compartir mi pantalla. Filtros por color. Vamos a quitar esto de aquí. Vaya, ¿cómo es eso que filtro por color? ¿Michelle tiene manita arriba todavía? Bajemos manitas todos, porfa. Si no me da la impresión como que algo me quieren preguntar, y yo, pues no hay problema, ¿verdad? Pero no sé si estoy equivocado. Carmen tiene manita arriba, miren. Carmen. Ingeniero, una consulta. Hola, Anthony. Con respecto a los ejercicios que estábamos viendo ayer. ¿Sí? ¿Hay alguno de lo que hablé de esto del filtro? No. Los ejercicios solo son funciones. Solo sobre funciones. Pero quizás usted me vino tardecito, ¿verdad? Les dije en un inicio que los íbamos a dejar pendientes, porque el tema de hoy es obligatoriamente filtro, ¿ok?
No, no, si escuché eso, solo tenía esa duda porque habían unas cosas que no las podía hacer. Ah, ¿cómo qué cosa, Anthony? Ah, tendría que enseñarle para que me entendiera, pero igual, más despuesito quizás. Sí, lo vamos a dejar pendiente, oye, porque el cronograma de los temas de inglés corporativo me exige que yo tenga que dar filtros este día. Yo creo que ahí por mañana o pasado mañana probablemente ya podamos retomar este ejercicio. Oye. Ok, está bien. Bueno. O tal vez al final, porque yo también tengo dudas. Yo estuve haciendo y no lo pude hacer todo. Vaya. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a quitar los filtros que tenemos en este momentito. Simplemente voy a utilizar... borrar filtro de pago, o puedo hacerlo más fácil acá arriba en borrar. Ya no tengo nada filtrado. ¿Qué tal si dijéramos, queremos filtrar por color? Pues yo no veo ningún color aquí. En todas las tablas no hay colores. Ah, pues le vamos a aplicar color. A Chalatenango, por ejemplo. Chalatenango lo vamos a poner... con relleno amarillo. Y le voy a aplicar ese mismo relleno a los demás Chalatenangos. Utilizo copiar formato. Hagamos lo mismo, porfa. Ahí están todos los Chalatenangos. Bueno. Ahora vengo yo y digo, quiero solo ver Chalatenango, es decir, las celdas en la columna E que tienen color amarillo. Observe lo siguiente. Me voy por aquí. Y ahora sí ya puedo ver la opción de filtrar por color activa. Aquí no la veo, miren. Por ejemplo, si me voy a producto. Filtrar por color está desactivado. En pago igual. En vendedor también. Es decir, que filtrar por color solo se va a ver, solo se va a habilitar en caso tengamos colores de relleno en nuestra celda. Bueno, la verdad es que solo tengo un color, que es el amarillo. Por lo tanto, solo me muestra color amarillo aquí. Cabal, eso es lo que yo quiero. Ver solo las celdas que tengan color amarillo. ¡Pum! Ahí están ya. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? Sí, todo bien. Bien. Solo, bien. Ingeniero, una consulta y es un doble clic, se le daré. No, no, un solo clic. Ah, va. Ah, pues sí. ¿O no le funcionó? Sí, sí, pero no sé si yo fue la que le di los dos, pero sí. Ah, vale, ok. Bueno, voy a deshabilitar mi filtro. Lo voy a eliminar. Ya vuelvo a lo normal, ¿verdad? Vale. Ahora voy a quitarle estos colorcitos para efectos de clase. Si usted los quiere dejar, es gusto suyo. Vamos a aplicar el colorcito blanco, que es el normal. ¿Vean? Ya no le veo los bordes. Ah, se los vamos a poner. Los bordecitos. Ahí están de regreso. Ah, no, espéreme, que aquí ha pasado algo extraño. Mejor vamos a hacer otra cosa. Me voy a ir a una de estas celdas. Le voy a aplicar copiar formato para que me quede igual. Va, ya estuvo. ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? Sí, ingeniero. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Ok.
Vamos a hablar ahora de un dato muy importante en el Excel, que se llaman los caracteres comodines. ¿Qué es eso? ¿Qué son los caracteres comodines? ¿Alguien los conoce? Hola, hola. Si no, no, ingeniero. Vale. Hay dos caracteres comodines. Yo se los voy a poner por aquí. Uno es el asterisco. Y el otro es el símbolo de interrogación. ¿Cómo trabajan estos caracteres comodines? Digamos que yo tengo un listado de nombres, ¿verdad? Voy a escribir aquí Roberto, Rigoberto, Rolando, Ramiro, dígame otro nombre que empiece con R. Ricardo, Ramón. Ramón. ¿Quién más? Rafael. Rogelio. Rafael. Rogelio. ¿Cómo? Diga. Dígame. Ruperto. Remberto. Reinaldo. Reinaldo. Rubén. Rubén. Pero qué casualidad, ¿verdad? Que todo. Rodolfo. Rodolfo. Espérame, que aquí me equivoqué. Rodolfo. Rufino. Rufino. Rosendo. Rufino. Y todo de hombre, vea. Rita. Yo pensé que solo de hombre, querido. Bien. Rita. ¿No? Rosa. Vaya. Rita, ajá. Rosa. Roselia. Roselia. Rosibel. Rosibel. Rocío. Rosalía. Rosalía. Roxana. Roxana. Vale, para que no vayan a decir las mujeres ahí. Ay, el profe no discrimina. Rebeca. Rubidia. Ay, ya. Ya, suficiente, Ruth. Suficiente. Vale, pues vamos a meter a Ruth. Bye. Entonces. Bravo. Ya, tranquilo, ya, suficiente. Miren, tenemos bastante. Vale, fíjense. ¿Qué es esto del asterisco? ¿Qué tiene que ver el asterisco? Voy a sombrear este rango. Voy a aplicar filtros. Ah, pero tenía que ponerle un encabezado por aquí. Vamos a mover esto para arriba. Y le voy a poner nombres. Como encabezado. Luego, vamos a activar filtros. Poniendo arriba, no sé por qué. Quiero ver si marco todo. Y le pongo filtro. Ahí está. Va. Observe lo siguiente. Vengo yo y digo, quiero filtrar. Pero utilizando los caracteres comodines que yo le acabo de mencionar. Vengo yo y digo que en la cajita de búsqueda, que no la hemos utilizado hasta este momento, en esta cajita voy a escribir una R y una O. Mm.
¿Qué hace el asterisco en este caso? En este caso, el asterisco que yo escribí, R, O. Ah, pero no le puse asterisco, vea. Vale, vamos a poner hoy sí, R o asterisco. Cuando yo le pongo el asterisco después del R y O, le estoy queriendo decir al Excel. Excel, mira, yo solo quiero que me filtres iniciando por una R mayúscula, una O minúscula y luego el asterisco es el indicativo para decirle al Excel cualquier otra letra o cualquier número de letra después de la R O. Y por eso nosotros vemos que nos aparecen todos los RO en nombre. Si yo dijera escribir R-E, asterisco, aquí nomás nos está mostrando, miren, quienes cumplen con esto. Y ahí tenemos el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hace el asterisco como carácter comodín? El asterisco lo que hace es sustituir cualquier número de caracteres después de las letras especificadas, que en este último ejemplo fueron la R y la E. Por eso que nosotros podemos ver Remberto, Reinaldo y Rebeca. Pues se ve fácil, ¿verdad? Sin embargo, veamos ahora la diferencia entre el asterisco y el símbolo de interrogación. Voy a escribir RE de nuevo. Y voy a escribir interrogación. No hay coincidencias, me dice el Excel. Otro símbolo de interrogación, tampoco hay coincidencias. Otro más. Ah, porque ahora me presenta a Rebeca. Bueno, veamos cuántos símbolos de interrogación hay después de la R y la E. Hay 1, 2, 3, 4. Solo Rebeca tiene 4 caracteres después de la R y de la E. ¿Me explico? Sí. Sí. Si yo escribiera un símbolo de interrogación más, no hay ninguno que me cumpla esto. Otro más. Ah, ya veo que están Remberto y Reinaldo. ¿Por qué? Porque después de la R y de la E, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 símbolos de interrogación. Entonces, conclusión. ¿Cuál es la gran diferencia entre el asterisco y el símbolo de interrogación? Ah, es que el asterisco sustituye cualquier número de caracteres en esta búsqueda. El símbolo de interrogación sustituye solo un carácter. Por eso es que cuando yo escribí un símbolo de interrogación, nadie me cumplió. Nadie me cumplió con ese requisito. A menos que yo venga y diga, voy a agregar un nuevo nombre, ¿verdad? Voy a deshabilitar los filtros aquí. Vale. Y digo que al final voy a agregar a Rey. A Ray. Otro nombre con R y solo 3 letras. Yo creo que no existen, vea. Roy. Ah, sí, vea, Roy. Vamos a ver. Vamos a aplicar el filtro con una R. Ah, todos me aparecen, pues, si no estoy filtrando nada. Una A. Me aparecen todos los que inician con RA, pero si yo le pongo
Después de la R, un símbolo de interrogación, no hay ningún nombre con R más un carácter más. Ajá, entonces le voy a agregar otro interrogación, otra interrogación. Hoy sí. Ray, Rey y Roy. ¿Vean? Bye. ¿Se entiende la diferencia entre asterisco y interrogación? Sí. Ok. Bueno. Eso es entonces el caso, ¿verdad? De estos dos caracteres comodines. Se le llama comodines. Quiero ver. Necesito que usted me haga un ejercicio. Necesito que me encuentre aquellos productos que inician con la letra H y que continúan con tres caracteres. Vamos a ver. Con la letra H, ¿cuántos caracteres dijo? Tres más. No hay ninguno. Tres caracteres más después de la H. En productos. Seguros. Sí. Sí, no. ¿Qué dicen los demás? No hay. Quiero ver. Ah, y es cierto. Son muy largos. Yo estaba pensando solo en Hush Puppies. Ah, bueno. Bye. Ingeniero. Hola. Yo lo que hice fue que puse los espacios y le seguí poniendo los caracteres. ¿Cuántos? Los que conforman la palabra. ¿Usted puso interrogaciones? Sí. ¿Cuántas interrogaciones le puso? Le puse exactamente el número de las palabras. ¿De las letras? De las letras, perdón. Muéstremelo, quiero ver qué fue lo que hizo, porque no le capto muy bien la idea. Aquí está. Espéreme, que usted está mostrando por celular, ¿verdad? Espéreme. Sí. Ajá. Pero sí. Quiero ver qué puso en el filtro, o cómo haría el filtro. Le puse la letra H. Y le puse los signos de interrogación. ¿Cuántos? Puse los tres de la palabra Hosh. Le puse el espacio y conté las letras de la siguiente palabra. Perdón que los interrumpa. Hola. No sé si yo vi mal, pero los signos de interrogación que está usando Marvin son el que usamos para cerrar la pregunta. ¿Sí? ¿Se puede utilizar ese? Ese es, no es el de abrir.
Es que le voy a decir una cosa. Le voy a mencionar algo. Recuerde que en idioma inglés, abrir interrogación no existe, solo en el español. Oye, y estos conceptos vienen del Excel, pero en inglés. Vaya, Mario, vamos a ver. Y puse la tercera palabra que ahorita no me sale, no recuerdo cuántas letras lleva. Ay, pero yo siento esto muy, muy elaborado. Ajá, diga. Yo usé 16 signos de interrogación y ahí sí me sale el primer resultado. Ok. Pero, vaya, ¿cuál fue el problema que les puse? H y ¿qué más? Tres caracteres más. Tres caracteres más, ¿verdad? Es que hayan solo con tres no existen. Ahí fue mi error. Oye, gracias, Marvin. Ok. Vale, vamos a pensar bien otro ejercicio. Quiero ver. Ok, vámonos a la columna de banco. Necesito que me obtenga por medio de comodines aquellos bancos que inicien con la letra C y que continúen con cualquier letra. Vamos a ver. Hoy sí creo que sí le va a funcionar. Ingeniero, pero a mí me funciona con asterisco, no con signo de interrogación. Esto está sospechoso. Sí, porque con signo de interrogación no me... Ah, no. Sí, ahí tiene toda la razón. En este caso, en vez de interrogación, tenemos que utilizar asterisco. Es lo que yo quería ponerlos a prueba, pues. Si me captan la idea de cuándo utilizar el asterisco y cuándo la interrogación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ese era el objetivo. A ver, Victoria, muéstrenos su trabajo. Quiero ver. Qué calor, ¿verdad? Ahorita, a ver si me escuchan el ventilador. Ay, sí que está tremendo. No sé si ven ahí la pantalla, ¿sí ven? Sí. Vaya, ahí está, y era el banco. Uh-huh. Aquí le pongo la C, y ahí me tira varios, o sea, el agrícola, el comercio. Si yo le ponía el asterisco, me dice que no hay coincidencia. Ajá, está mal. Pero si, perdón, el signo de interrogación, pero si le pongo ahí el asterisco, me tira comercio y Cucatlán, le doy a aceptar. Y automáticamente me lo... O sea que le estamos diciendo al Excel que inicien exactamente con la C. No es de que haya una C en cualquier lugar. Uh-huh. ¿Verdad? Ahí está el detallito. Muchas gracias. Bueno. Vale. Vamos a un ejercicio un poquito más sofisticado. Necesito. Si quieren, deshabiliten filtro, ¿verdad? Deshabiliten filtro. Y necesito que me busquen o que me filtren todos los bancos que terminan con la letra O. Vamos a ver. Oiga lo que estoy diciendo, no que inicien, que terminen con la letra O. Un detallito. En los comodines no solo funcionan después de una letra, también funcionan antes de una letra. Por ahí anda la solución. Vamos a ver.
antes de irse a dormir. Pongan su teléfono con activada la ubicación para que les, si en caso hay otro movimiento telúrico ahí, ¿verdad? Que les avise el Android. No el Google, es el Android quien avisa. Al menos con unos 15 segundos de anticipación. Ven, todo lo que estamos ahí queriéndonos despertar. Ya nos agarró el temblor. Yo cuando estoy dormido soy haragán. Aunque hayan terremotos, no me levanto. ¿Para qué? Digo, eso ya va a pasar. Si me cae una pared, me va a caer aquí adentro o allá afuera. Bueno. Ajá, Marvin, ya estuvo. Quiero ver, Marvin, cómo lo hizo. Ah, espérame, Marvin, que usted no nos puede compartir así, vea, con pantalla. Y ya nos había ayudado, de todas maneras. Vamos a pedirle a Ena. Ok. Gracias, Marvin. Disculpe. ¿Ena? Vamos a ver qué hizo Ena. Va. Yo puse asterisco y la O. Ah, pero queremos ver su filtro para ver qué fue lo que hizo o nos explica. Váyase a datos. Ah, ya lo tiene ahí, ¿verdad? El cuadro de diálogo. Va, ok. Usted está con una maquinita, una Mac, ¿verdad? Sí. Ya me di cuenta. Vaya. Explíquenos ahí. En el cuadrito de buscar, ¿qué fue lo que usted escribió? Asterisco. Asterisco O. Pero ¿dónde lo escribió? Es lo que no nos ubicamos. En no, el cuadro de búsqueda. Ah, vaya, pero escríbalo. Asterisco y luego una O. Perfecto. Ahí estamos bien. Eso era todo el secreto, ¿verdad? Ahora estamos utilizando el asterisco antes del carácter. Y no después como lo habíamos estado haciendo hasta este momento. Es decir, tanto cualquiera de los dos comodines, interrogación, como el asterisco funcionan al inicio, en el medio o al final de un filtro. Eso en Excel, pues, siempre nos va a funcionar perfectamente. Allá nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos filtrar? Dependiendo de lo que nosotros necesitemos filtrar, así va a ser el resultado. Yo lo hice diferente, ingeniero. Ajá, Victoria. Yo me fui aquí donde dice, o sea, abría. Muéstrenos. Muéstrenos ahí, Victoria. Permítame. Cuéntenos. Vaya, me fui a banco y filtro de texto y termino. Ah. Oh, y me di aceptado. Pero ahí lo que usted está haciendo es filtrando cualquier ocurrencia que tenga. Oh, no importa si es al inicio, al final, en medio. Pero independientemente ya. Donde aquí, ajá, como él me va a filtrar, o sea, el banco, yo le di el banco aquí al filtro de banco. No, pero yo lo que quería era solamente los que terminaban con O. Ajá, por eso termina con. Ah, usted utilizó O. Termina con. Ajá, aquí. Ah, sí, ya le entendí.
Vale, pero entonces no estamos haciendo uso de los caracteres comodines. Ah, no, solo. Pues eso es lo que yo necesitaba. Ah, ok, pero igual hay asterisco. A mí en mi caso funciona. Asterisco. Ajá. Asterisco O. Ajá. Y sí funciona, así como usted me lo sugiere. Sí, está bien. Pero yo quería que usaran los comodines. Oye, quizás no especifique, ¿verdad? Cuando dije el enunciado. Bueno, señores, ya son las 10. Que me cuidan. Estén atentos ahí, no vaya a ser, no agarre otro temblorcito. Ojalá que buenas no. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chiquito. Ya deberías de estar dormido. Buenas noches a todos.